Seguimos preparando la nueva ordenanza municipal para regular la zona de bajas emisiones de Cartagena y hemos abierto durante un mes el plazo de consulta pública a las entidades y a todos los ciudadanos para que puedan formular sus propuestas y también sus propias opiniones. Es la primera de las actuaciones previstas tras el inicio del expediente para la elaboración de la nueva ordenanza conforme a lo que marca la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. En Cartagena no tenemos los mismos problemas de contaminación provocada por el tráfico que otras grandes ciudades como Madrid o Barcelona, principalmente, porque tenemos buena parte de nuestro centro histórico ya peatonalizado. Eso no hace necesario restringir el tráfico rodado, pero sí que queremos promover nuevas formas de transporte que sean más sostenibles con el objetivo de reducir los contaminantes y mejorar la calidad del aire del municipio. El gobierno apuesta por el futuro en una movilidad ecológica, por el medio ambiente, iniciándose este tipo de actuaciones dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y siguiendo las recomendaciones. En el borrador de ordenanza de esta zona de bajas emisiones se plantean fundamentalmente medidas en positivo para el fomento de la movilidad que sea más sostenible. Una forma de reducir las emisiones es incentivar todo el transporte alternativo al vehículo privado con un mejor transporte público, con autobuses menos contaminantes, mejorando también las conexiones con los carriles bici y bonificando el sello del coche a los vehículos menos contaminantes, entre otras muchas medidas. Cartagena va a desarrollar en el ensanche la primera supermanzana de la región, que vamos a realizar de manera gradual y consensuada con todos los vecinos y comerciantes de la zona, además del resto de colectivos implicados, a través de un proyecto piloto que desarrollaremos posteriormente a gran escala en función de los resultados que obtengamos en la zona inicial. Además, el proyecto europeo vinculado a la zona de bajas emisiones, que ha obtenido financiación de los fondos europeos, va a permitir la monitorización del tráfico y llevar el control sobre el ruido y la contaminación acústica y la ambiental, mediante la instalación de sensores.